Testigos de la historia. Los jóvenes se enfrentan con la policía en las calles de París. La protesta estudiantil provoca un paro en casi toda Francia. Los sucesos parisinos forman parte de una mayor rebelión juvenil que llega a un clímax en el mundo occidental. Es una mezcla de política radical, amor libre, música nueva y forma de vestir poco ortodoxa. La juventud ya no acepta sin cuestionar lo que le dicen sus mayores. A partir de hoy, espera tener un papel más importante en la toma de decisiones que afectan su vida. ...1968... Nueva liberación. La generación que alcanzaba la mayoría de edad en los 60 era parte de un apogeo de los nacimientos. Después de 1945, se registraron más nacimientos que nunca. En Estados Unidos, el número aumentó al 27% en 5 años. Millones de niños crecieron en medio de la seguridad del largo auge económico de la posguerra. Sus padres ganaban más en puestos estables. Habían quedado atrás los malos recuerdos de la depresión y de la guerra. La familia de Jeff Jones vivía en Los Ángeles. Vengo de un clásico ambiente suburbano del sur de California. Prácticamente eso llenaba las ambiciones de mi familia. Roman Goupil creció en las afueras de París. Era muy fácil. No teníamos mayores preocupaciones, pero no éramos derrochadores. Recuerdo que de niño nunca hubo discusiones por dinero para útiles escolares, vacaciones o excursiones. Durante la posguerra en Gran Bretaña, los niños llegaban con la seguridad del bienestar social, pues el gobierno construía más casas y escuelas. Crecí en los 50 en un conjunto habitacional subvencionado por el Estado. En la parte norte de Manchester, en Blakely, ahí no había mucha acción. Todo era muy británico y muy formal. La vida como tal no era para los niños, se les trataba siempre como niños. Nadie empieza a comer hasta que el padre se sirve. Dejen que el padre y la madre dirijan la conversación, si así lo desean. Después de todo, son ellos quienes hicieron posible todo esto. En Estados Unidos, los niños aprendieron a respetar a sus mayores, y los padres creían que se les había educado para compartir los valores y mantener el sistema que tan bueno había sido con ellos. Ron Dellin era un niño del sur de California. Nixon vino a San Luis Obispo y los Boy Scouts lo recibimos en el aeropuerto. Yo era uno de ellos con mi traje de explorador, mis medallas al mérito y mi águila en el escudo. Un Scout es digno de confianza, leal, servicial, amistoso, cortés, amable, obediente, alegre, ahorrativo, valiente, aseado y respetuoso. Supongo que todo eso causa una gran impresión en un niño en crecimiento. No se dejaba de vigilar y proteger a los niños mientras crecían. En Gran Bretaña, incluso, los padres que se creían progresistas no podían descuidarlos. Recuerdo que de chica yo tenía unos padres muy estrictos. Se me permitían muy pocas cosas y creo que es por eso que me gusta ver a los niños divertirse. Quizá no me gustan mucho los novios que mi hija trae a casa, pero ¿qué puedo hacer? Dejar que los traiga, dejarla compararlos con nosotros y así finalmente encontrará al hombre con el cual me gustaría que se casara. Aunque las chicas deseaban más libertad, los convencionalismos cambiaban lentamente. Carol Kemp creció en la orilla oriental de Londres.
Mira, a los 15 años seguía siendo una niña. Aún a pesar de que trabajaba, no podía llegar tarde y no podía hacer amigos. Uno se reunía con los chicos de la cuadra y me acuerdo que solo se caminaba. Entonces no había muchas tiendas y nunca se iba ni a bares ni a ninguna otra parte. Al volver a casa solo había un beso rápido y ya. Tu madre solía salir y decir, entra ya, Carol. ¿Ves? Cuando éramos niñas no había nada. El sexo era tabú. Quiero decir que mi padre nunca vio desnuda a mi madre. ¿Listos, caballeros? El pie izquierdo, señoras, el derecho. Un, dos, tres. Con un contacto formal y restringido entre los sexos, hubo que aprender complicados rituales. Para bailar se me envió a un sitio llamado Academia de la señora Jonestown. Al caminar había ahí marcas de pie pintadas en el piso, negras y blancas. Las blancas para las chicas, las negras para los chicos. Se sabía con exactitud dónde poner los pies. Había reglas para todo y los jóvenes acostumbraban seguirlas. Lento, lento, rápido, rápido. Lento, 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 rápido, rápido. Por respeto incondicional a la autoridad, la lección definitiva era cuando los muchachos debían alistarse para el servicio militar que aún continuaba en muchos países. La base de la disciplina militar se enseña íntegra. Eso fomenta el espíritu de equipo. Una actitud alerta, el orgullo de su unidad y de uno mismo. Enseña también a obedecer las órdenes instintivamente y sin comentarios. Al cumplir los 17 y medio llamaba el ejército. Partía uno, podía luchar, morir, pero no se podía comprar una cerveza. Se era muy joven. Al cabo de 2 o 3 años se volvía a casa y aún no se podía votar. No se tenía un derecho de decir lo que pasaba en el país. Eso era lo que en realidad nos frustraba en muchos aspectos. Pero su continua y segura disciplina se veía oscurecida por una amenaza. La creación de armas nucleares, que podían significar una inmediata aniquilación. Observen esta película donde se muestra el alcance de la fuerza destructiva de una explosión nuclear. Recuerdo haberme preocupado un par de veces al oír las sirenas estando solo en casa. Dios, pensaba. Que esta no sea la definitiva. Ahí estaban esos adultos que supuestamente dirigen el mundo y nos cuidan, y no obstante, es obvio que han hecho algo muy loco para ponernos en semejante situación. ¿Cómo se puede confiar en ellos? ¿Cómo se puede creer lo que dicen? Por eso el mundo está tan mal. Nena, nena, nena. Vuelve, nena, quiero jugar a la casita contigo. Los jóvenes empezaban a encontrar formas de desafiar a sus mayores. Un nuevo tipo de música, el rock and roll, era más libre y era bueno que los padres lo odiaran. Vuelve y vamos a jugar a la casita y podemos hacer lo que hacíamos antes. Escandaloso, lo vi girar sus piernas y ondular sus caderas. Nuestro grupo de padres y maestros piensa que no debería estar en la televisión. No había reglas establecidas en el rock and roll. Martine Algier estudiaba en Michigan. Una vez me sacaron a patadas de la pista de baile y yo bailaba libremente, moviendo mi cuerpo. Eso les molestó. Movíamos la pelvis y se suponía que no debíamos hacerlo. ¿Contra qué te rebelas? ¿Qué lograste? Percibiendo una tendencia, Hollywood empezó a hacer películas de jóvenes enajenados. Pero el desafío tenía un límite. Ni siquiera Elvis Presley pudo escapar del tío Sam.
Elvis Presley ya no tiene ese ritmo de rock and roll. El tiempo es 1, 2, 3, 4. Para el soldado Presley, como cualquier recluta común y corriente, el rey del rock and roll marcaba el paso siguiendo el toque de clarín sin movimiento de caderas. Es la era del adolescente. Cuadros. Los gatos dicen a los 20 ya lo tienes, no Jeep y no estás al día. A finales de los 50 se reconoció el poder adquisitivo de los jóvenes y una nueva palabra entró en el vocabulario. Los adolescentes se preparan para ganar de 8 a 10 libras semanales. Los comerciantes lo saben y cada pueblo tiene una tienda con secciones para adolescentes cuyo éxito está en dar a los jóvenes las modas que estos piden. La industria disquera recibe utilidades por la venta de alguna canción que gusta a los chicos adinerados. 80% de los discos con descuento lo compran los jóvenes. Solo en Gran Bretaña se venden 50 millones de discos. La industria entera sabe que gustar a los jóvenes constituye la puerta de oro de los grandes dividendos. Los salarios reales de los jóvenes menores de 21 años eran 10 veces más altos que antes de la guerra y casi había desaparecido el desempleo. Los empleadores iban a los colegios meses antes de que terminaran las clases. Uno podía decirles lo que quería hacer, si se quería ser plomero, carpintero, electricista, mecánico. Todos querían aprendices, era tan fácil. El puré de papas, sí. Sí, mi amor, menéalo. Con mayores ingresos podían gastar más al salir. Y a principios de los 60, los jóvenes británicos que crecieron oyendo música norteamericana empezaron a hacer la propia tocando en nuevos clubes para adolescentes. 30 años después, Geoff Nugent y los Undertakers siguen tocando en las tabernas de Liverpool. Dejé el colegio a los 15 años. Tocaba la guitarra, así que para mí resultó fácil. Era algo que todos los jóvenes querían hacer. Déjate llevar, el amor te envolverá. Pero un grupo hizo que Liverpool lo siguiera y llegó a convertirse en un símbolo de su tiempo, los Beatles. Tú sabes que no puede ser malo. Era una locura, no se podía oír. Uno gritaba, todo el mundo estaba de pie, agitaban los brazos enloquecidos y no se oía nada de lo que cantaban. Ella te ama y tú sabes que deberías estar feliz. Recuerdo que vi a John Lennon y pensé, me gusta ese hombre, quiero ser como él. Él era un héroe, era tan diferente. Incluso aunque vistiera ese traje y esa corbata, era distinto. Estaba a la cabeza, un nuevo camino a seguir. Incluso el largo del cabello de la gente cambió directamente a causa de los Beatles. Donald Newton trabajaba en un almacén de música. Cuando aparecieron los Beatles, yo era director de una sucursal en Roncombe. Y eso fue desde luego como una explosión. La gente hacía cola para comprar discos. Un sábado yo estaba arriba con 4 dependientes y los discos costaban entonces solo 6 y 8 peniques. Todo el mundo quería ser un Beatle, así que compraban una guitarra Fender Stratocaster. Tenía que ser de un rosa salmón. Era la Beatlemanía. Los Beatles ayudaron a dar a los jóvenes del mundo una identidad común y un nuevo sentido de la independencia y la liberación. Los políticos de renombre sintieron que incluso ellos podían lograr algo apareciendo con los Beatles. Ahora, Paul. Muchas gracias por darnos este corazón de plata. Creemos, sin embargo, que deberían haberle dado uno al buen señor Wilson. Es hora de empezar a hacer los primeros programas de actualidades juveniles. Un espectáculo completo. Para atraer a un público joven, los presentadores hicieron serios esfuerzos para ser menos pesados. En el primer programa de este año, empecemos con moda. Es
Era una época de jóvenes, de un estilo atrevido. Una nueva generación de diseñadores intervino en el negocio de la moda. La ropa se fabricaba con nuevos materiales, se hacía y distribuía con rapidez, se vendía a precios que todo el mundo podía pagar. Era como una inyección de adrenalina, era emocionante, como cuando se ven esas películas que son en blanco y negro y de pronto aparece el color. Yo tenía un soberbio mini vestido. Era apasionante porque en los 50 solo había vestidos camiseros cómodos. Las revistas femeninas para adolescentes tenían elegantes zapatos y puños blancos. Y debían usarse guantes y sombreros como si fuéramos viejas. Durante siglos la moda llegaba de París. Hoy, tras años de un poder absoluto, el dictado de la moda se ve amenazado por todas partes por el prêt-à-porter popular y económico. Bueno, yo fui porque me dijiste que debía ir. Fue fantástico. Todo ha cambiado muchísimo. Lo que tanto nos interesaba, lo que usaban las mujeres elegantes, como la duquesa de Windsor, como Jacqueline Kennedy, todas esas damas recibieron influencia de mujeres más jóvenes, comunes y corrientes, que usaban este tipo de ropa que yo llamo ropa loca. Es mi vida y hago lo que quiero. Es mi mente y digo lo que quiero. Con su nueva autosuficiencia y su mayor volubilidad e independencia, la actitud de los jóvenes se hizo más provocadora. Lo que primero convirtió a Romain Goupil en un rebelde fue el reglamento sobre el largo del cabello durante su bachillerato en Francia. Al llegar al colegio nos detenía un maestro que decía: con el pelo así no puede entrar al colegio. Se suponía que todos éramos como borregos, y ese fue el primer panfleto que sacamos. No somos borregos y no nos motilarán. Intentó mostrar su creciente desilusión y su conciencia política con una película que él y sus amigos realizaron acerca de ellos mismos. Ante mi radicalismo, mis padres trataron de discutir conmigo cuestiones políticas, pero mientras más trataban de ser razonables, más me rebelaba yo. No era yo el único en hacerlo, lo hacía toda mi generación. Afortunadamente, a esa edad, nuestra animosidad se dirigía a otras cosas. Acudir a citas, ir al cine, relacionarnos con chicas que conocíamos en nuestras actividades políticas. Quizá la mejor forma de seducir a una joven era hablarle de Trotsky o de la Revolución Rusa. La nueva generación tenía más tiempo para hacer preguntas, permanecían más tiempo en el colegio e iban más a la universidad. En Estados Unidos, la población con educación superior se duplicó entre 1945 y 1965. En los 60, en Japón se construyeron 100 universidades. En Gran Bretaña, 22 nuevas universidades sirvieron para recibir 1,5 millones de nuevos estudiantes. En nuestra familia, mi hermana y yo fuimos los primeros en ir a la universidad. Se encontraba uno en un medio en el que se cuestionaba todo. Todo se discutía. Creo que murió en mí la idea de que había una autoridad que todos debíamos respetar. En Estados Unidos, el país más adinerado del mundo, muchos de los nuevos estudiantes empezaron a ponerse en contra de la sociedad consumista en que habían crecido. Si no puedes darte el lujo de ganar dinero, ve al colegio, ten un buen trabajo. Yo no quiero un buen trabajo, haré todo mientras sea feliz. Mucha gente es materialista y para nosotros solo quieren dinero y no necesariamente un trabajo que en verdad les interese. Eso es para alguien que carece de ideales, que no quiere hacer nada ni llegar a ninguna parte. ¿Cómo se puede estar satisfecho si se cambia constantemente? Es preciso tener un objetivo. ¿Te gustaría ser mi padre? ¿Te gustaría ser mi papá? Y besarme cuando soy bueno, y azotarme cuando soy malo.
Pero desde que dejé a mis padres, me olvidé de doblar la cabeza. Así que, señor, cuando tengo algo que decir, lo digo de inmediato. Vivian Rothstein dejó su casa para ir a la Universidad de California y pronto se desilusionó. En la universidad uno era nadie. Había, no sé, 20, 30 mil muchachos. Había 1000 en mi curso de psicología. No era un sitio que inspiraba. La mejor gente, la más apasionante y la más inteligente se sentía atraída por un movimiento de derechos civiles. Y yo sentía, es la gente con la que quiero estar, hablar con ellos, conocerlos. Vine a aprender y quiero hacerlo. A mitad de los 60, miles de estudiantes universitarios ayudaron a organizar y registrar a electores negros en los estados del sur. Durante el proceso, aprendieron cosas de su país que ellos nunca habían sabido. Sabía de la discriminación racial, pero no había conocido familias muy pobres, gente que vive en tugurios. No la conocía, no la había visto, y eso era desagradable. Vivian Rothstein estaba en un grupo arrestado y encarcelado en Jackson, Mississippi, por hacer una manifestación sin permiso. Se encontró en prisión en una celda solo para blancas. Era transformar la vida, ser parte de un movimiento social en el que se luchaba por algo más importante que uno mismo. Los jóvenes tenían nuevos héroes. Y la gente que más admiraban era la que trataba de acabar con los regímenes establecidos que luchaba contra la corriente. Los estudiantes convirtieron en figura de culto al líder revolucionario Che Guevara. Creo que las influencias internacionales se habían vuelto muy importantes para nosotros. Se viajaba mucho. Tal vez éramos la primera generación que podía viajar de ese modo. Lo más común era encontrarse con amigos y con la gente. Se hacían amistades con gente de Estados Unidos, de Francia o de Alemania. Nos conocíamos bien, compartíamos intereses y preocupaciones, no solo de política. Había gran interés en el cine de la nueva ola y en la música. Creo que muchos músicos actuaban en efecto como prensa clandestina. Algunos de ellos transmitían. La invasión de Estados Unidos en Vietnam uniría a los jóvenes de casi todo el mundo y sería un catalizador para un mayor cambio. Pero para algunos jóvenes americanos, como por ejemplo Rusty Sachs, inicialmente la guerra parecía ofrecerles una oportunidad. Se presentó como voluntario. Me enlisté en la Marina porque me reprobaron en la universidad. Había reprobado. No tenía ningún objetivo fijo. Y me decían que había avergonzado a la familia y había manchado el honor de mi apellido. Tenía que hacer algo para reparar el daño causado. Rusty Sachs fue a Vietnam como piloto de helicóptero. Se identificaba también con su función, que se le filmó en una película de reclutamiento. Soy el teniente Sachs y soy piloto aquí en Los Horribles Ángeles. He estado aquí desde agosto pasado en la Operación Colorado. A pesar de tanta muerte que se encuentra uno en la guerra, también salvamos muchas vidas y esa es la misión de este helicóptero. Estaba emocionado de irme para allá. No había ningún tipo de fanatismo en cuanto a ir a matar comunistas y salvar al mundo para la democracia. Para mí era más importante irme y ser un marino. Había algo de noble en ello.
En 1965 creció el papel de Estados Unidos en Vietnam. Se enviaron más tropas con el fin de evitar que los comunistas se tomaran el poder como se temía. Hoy he ordenado para que la división aérea salga para Vietnam, así como algunas fuerzas que apoyarán casi de inmediato nuestra lucha. Más tarde se necesitarán fuerzas adicionales, las que serán enviadas cuando se requiera. Con el reclutamiento del doble de los hombres para prestar el servicio militar, las cada vez mayores objeciones políticas que se hacían en relación con la participación americana se combinaban ahora con el miedo personal. No quiero ir. No quiero que me maten. Iré si tengo que hacerlo. Debo enfrentar el problema de realizar la actitud de mis padres, especialmente de mi padre. Estoy seguro que él consideraría cualquier negativa mía como cobardía y falta de patriotismo. Los estudiantes que habían sido aceptados en la universidad podían obtener prórrogas temporales y unirse así a las protestas antiguerra, pero para otros no había ninguna opción. Gregory, ¿por qué estás aquí? Estoy aquí para formar filas. Realmente no quiero hacerlo. Si hubiera otra respuesta, la adoptaría, pero si tengo que hacerlo, más vale que sea de una buena vez. La gente no desea ir a Vietnam, ¿verdad? No, yo creo que tanto en Vietnam como aquí en Chicago tengo 50% de posibilidades. ¿50% de qué? ¿De regresar con vida? Sí. ¿Qué tipo de posibilidad tiene en la ciudad de Chicago? La misma. Organizaciones tales como Estudiantes por una Sociedad Demócrata comenzaron a fijar su interés en la resistencia al reclutamiento más que en los derechos civiles. No arriesgaremos nuestra vida. Hemos venido haciéndolo en Mississippi y Alabama. Algunos han muerto allí. Pero no mataremos a las mujeres y a los niños de otro país. Los jóvenes que habían sido reclutados quemaban sus credenciales para desafiar al gobierno. Pero con la intensificación de la guerra, otros se sentían tan alienados y desconectados que sencillamente desertaban. Llegaron a la conclusión de que no era posible reparar al viejo mundo y creían que podían crear uno propio alternativo. En 1967, los medios de comunicación descubrieron a los hippies. Y de pronto, todo el mundo lo sabía todo acerca de ellos. Sus drogas psicodélicas, su vestimenta, su visión de paz, amor y vida comunal. Uno de ellos era el antiguo Boy Scout, Ron Dellin. Lo que está ocurriendo aquí en San Francisco es una de las respuestas significativas a la guerra y a todo el choque del sistema. Esta es una respuesta significativa con alternativas. Estamos creando energía humana, actuando y haciendo cosas. Era un sueño, algo idealista, pero nosotros lo sentíamos. La gente sentía el amor, tenía esperanza y buena disposición de que algo verdaderamente positivo y maravilloso iba a suceder y estaba ocurriendo en nuestras vidas. Creían que podía pasar en otras vidas. San Francisco atrajo más hippies que ninguna otra ciudad, con la desaprobación del gobernador de California. Un sujeto dijo: tus padres te cuidan hasta que cumples 21 años. El gobierno se encarga de ti después de los 65. Solo tienes 44 años para cuidarte a ti mismo. El sujeto que hablaba llevaba el cabello como Tarzán, caminaba como Jane y olía tan mal como Cheetah. Mucha gente me dice: ¿qué haces? No estás trabajando, pero hacemos el trabajo más pesado del mundo. Estamos creciendo, estamos intentando cambiar. Cuando estoy en un viaje con ácido, todo parece más vivo, mucho más lleno de energía y muy hermoso. Aquí la gente ama a todo el mundo. Si deseas hacer el amor con alguien, pues debes hacerlo. Obviamente todo el mundo siempre tuvo relaciones sexuales, pero creo que en los 60 hubo más sexo. Era preciso que te vieran hacerlo y tenías que hacerlo muy bien. Parte de la filosofía hippie era,
Estábamos en contra de la maquinaria, del auto, de la polución y queríamos tener agua limpia. No comíamos animales. De hecho, estábamos en contra de la violencia y a mí realmente me gustaba esa historia de la no violencia absoluta. Muchos hippies se fueron a vivir al campo. Formaron sus propias comunidades en las que esperaban vivir de acuerdo con las ideas antimaterialistas que predicaban. Nos concentrábamos en una versión muy colorida y amorosa de lo que la vida puede ser si trabajábamos y jugábamos juntos. Y mucha gente se marchó y se pusieron muy mal porque no sabían realmente cómo sobrevivir, cómo sembrar zanahorias, y no sabían tampoco cavar las letrinas ni cómo crear escuelas alternativas. Tuvieron que aprenderlo todo. Los hippies establecieron una cultura de la droga que podía parecer benigna, pero también podía ser tremendamente destructiva. En San Francisco, la comisaría de policía de Jeff Ashbury era un centro de información para fugitivos menores de edad. La policía dice que echaste marihuana al excusado. Hombre, si fuera marihuana, no le echaría al excusado. ¿Dónde estuviste anoche? Eso no le importa a nadie y no te lo diré. Ni siquiera diré dónde estuve las dos últimas semanas. ¿Qué edad tienes, Sandra? 14. Ya me ha sucedido. Sé lo que quieren. Te quieren infeliz porque no se puede ser feliz donde se está. Es por eso que nos escapamos. Y aunque muchos de sus intereses eran resurgir más tarde en otras formas, los hippies eran una minoría. La mayoría de los jóvenes aún quería participar en lo que sucedía a su alrededor. Me gustaba fumar marihuana. Me gustaba el rock and roll. Me gustaba hacer el amor y me afectaba que la guerra de Vietnam atrajera mi atención. Yo más bien quería hacer otra cosa, pero por la forma en que me habían educado y las creencias que yo tenía, no podía hacer otra cosa sino ir y luchar contra lo que yo pensaba que era malo. Jeff Jones, que venía de una familia pacifista, estuvo entre los 100.000 manifestantes que en 1967 desfilaron en Washington para pedir que las tropas se retiraran de Vietnam. Al llegar al Pentágono había ahí miles y miles de personas. El Pentágono estaba rodeado por tropas del 82º Escuadrón Aéreo. Las cosas habían llegado a tal estado que el gobierno tuvo que recurrir al ejército para proteger al Pentágono. Eso, al tiempo que intimida, resulta también estimulante porque significa que aparentemente ha terminado el mensaje de alienación, desacuerdo y desdén. En 1968, la oposición a la guerra ya había llegado más allá de Estados Unidos. En Japón, los estudiantes protestaron en las bases estadounidenses. En Londres, la embajada de Estados Unidos en la plaza Grosvenor se vio sitiada por manifestantes entre los que se hallaba David Treisman. Más que otra cosa, había una sensación de injusticia y un sentimiento de horror. Parecía quizás la primera guerra cuando día tras día en las noticias de la tarde se enteraba uno de las más horribles atrocidades. Niños víctimas del fuego, prisioneros fusilados delante de uno. Hubiera sido una gran falta de sensibilidad que una población de jóvenes no reaccionara con ello. Y la guerra inspiró una mayor lucha de poderes entre la autoridad y los jóvenes que continuó durante todo 1968. En algunas universidades, los estudiantes atacaban a los profesores que tácitamente habían apoyado la guerra, y otros cuestionaban los programas de estudio vigentes. David Treisman y sus condiscípulos tomaron el control en Essex y proclamaron una universidad libre. Creo que una universidad debe tener algo fundamental, el diálogo. Eso implica no solo hablar, no solo aprender, no solo recibir órdenes burocráticas. Es cuestionar todos los principios básicos de una sociedad, incluso las bases pedagógicas que ninguna universidad tiene aún. The real anger
El enojo y la angustia causados por la guerra de Vietnam significan que si los líderes fueran a una universidad como Essex, muy involucrada en la guerra biológica y química, los estudiantes protestarían. A eso precisamente se debía la protesta. En 1968, más universidades cayeron en el control del estudiantado. Tenemos un control completo y lo mantendremos hasta el domingo para así poder usarlo con miras a la libertad actual. En París se llamó a la policía antimotines para controlar una manifestación estudiantil en la Sorbona. Tras una lucha encarnizada, la policía ocupó la universidad. Estudiantes furiosos acudieron al rescate, entre ellos Roman Goupil, de 18 años. Fue una extraordinaria demostración de solidaridad. Entre 6 y 10 mil estudiantes fueron al barrio latino. Volteamos autos. Formamos barricadas alrededor de los estudiantes, como se había hecho varias veces en París. Estábamos tras la barricada gritando: no nos moveremos de aquí. Aprendimos mucho de Estados Unidos, de Alemania y de Italia y nos defendimos, lo que condujo a una confrontación realmente violenta. Finalmente, la policía se retiró y los estudiantes tomaron la universidad más respetada de Francia. Todo se transformó en un festival de arte, filosofía y revolución, un seminario abierto acerca de cómo podrían renacer Francia y la revolución. Surgió ahí todo lo que durante años no se había dicho, y todo lo que queríamos para el futuro, los discursos más utópicos, las ideas revolucionarias más inverosímiles salieron a la luz. Una especie de larga conversación. El 13 de mayo, 300.000 parisinos decidieron apoyar a los estudiantes. Los sindicatos comunistas fueron los primeros, haciendo surgir en los estudiantes la esperanza de que los trabajadores se unirían a ellos en una revolución marxista. Lo que provocó el movimiento general en Francia fue la violencia ejercida en los estudiantes por parte de la policía. Era algo que los trabajadores no podíamos soportar. Francia sufría una ola de huelgas. En todo el país, los obreros tomaban las fábricas pidiendo mejor paga y menos horas de trabajo. El resto de Francia intervino. Prácticamente todo el mundo, desde arquitectos hasta granjeros. Parecía como si la protesta estudiantil pudiera producir los cambios radicales que todos deseaban. No había gasolina, ni trenes, ni autos, ni televisión, nada. Todo estaba en huelga. Y había una sensación de vértigo al saber que entre todos detuvimos las ruedas del gobierno. Pero cuando los estudiantes fueron a una fábrica en huelga para unirse a las fuerzas de los trabajadores, no tuvieron el recibimiento que esperaban. En la radio oímos que los estudiantes estaban en camino. Así que cerramos todas las puertas. Los estudiantes querían entrar, pero los obreros temían que destruyeran la fábrica. Después de terminada la huelga, tendríamos que volver al trabajo para alimentar a nuestras familias. No podíamos permitirles dañar nuestras maquinarias. ¿Qué habría pasado? Los intereses de los obreros y de los estudiantes eran muy diferentes.
Para finales de mayo todo había terminado. Aun cuando hubiera reformas en las universidades, no tendría lugar la gran revolución. Cualquier tipo de cambio significativo para el país debe hacerse a través de los votos. En Estados Unidos, la mayoría de los jóvenes ya estaba preparada para poner sus esperanzas en el sistema democrático. Y miles de ellos se unieron para apoyar a Robert Kennedy como candidato demócrata en la campaña presidencial de 1968. En Berkeley, California, los estudiantes lo recibieron más como a un salvador que como a un político. La edad está de su lado, lo sienten como alguien de su generación. No sucede así con Lyndon Johnson. Se comprometió a Kennedy para que terminara la guerra en Vietnam, pero cuando en junio su campaña estaba cogiendo fuerza, sufrió un golpe fatal. Mataron a Kennedy. Tras el asesinato de Robert Kennedy, hubo quienes perdieron toda esperanza de que fuera posible una pacífica solución política. El poder en este país pertenece a los jóvenes y a los negros. Vamos a rehacer este país en las calles. No se aferren a este cuarto partido de porquería. No insistan con un candidato principal. Somos el único partido que podemos crear. Vamos a crear una base sólida y algún día vamos a derrocar a esos miserables que controlan todo sin inmutarse. Era cuestión de vida o muerte. Con respecto a lo que la sociedad pensaba de nosotros, cada vez nos sentíamos más rabiosos y enajenados. No nos importaba. Su enajenación creció con el trato que la policía daba a las manifestantes antiguerra que llegaban aquel verano a la convención del Partido Demócrata en Chicago. Las horribles escenas de violencia transmitidas por la televisión ayudaron a polarizar la opinión pública. Queremos librarnos de estos comunistas. ¿Por qué no hacerlo? Son traidores a Estados Unidos. ¿Por qué no hacer algo? Son nuestros enemigos, no son estadounidenses. Son manipuladores, homosexuales. Tienen razón. Comunistas. Los estudiantes dirigieron su ira contra sus propios campus. Durante los dos años siguientes, cientos de universidades sufrieron huelgas estudiantiles. ¡Despejen el área ahora! El peor enfrentamiento con la autoridad ocurrió en la Universidad Estatal de Kent, en Ohio. Llamada por el gobernador, la Guardia Nacional abrió fuego en una manifestación y mató a cuatro estudiantes. Se ha llegado a tal punto que en este país se le dispara a un joven solo por estar en desacuerdo por las acciones de su gobierno. Algunos radicales, incluso el antiguo pacifista Jeff Jones, intentaron atraer la atención a la causa mediante una campaña de destrucción e incendios provocados. Mientras durara la guerra en Vietnam, nosotros íbamos a tratar de impedir que funcionara bien la sociedad. No sé hasta qué punto llegamos, pero de hecho me convertí en un fugitivo. Viví clandestinamente. Perdí contacto con mi familia los últimos 4 años que duró la guerra. Volver a casa. Volver a casa atravesando el océano. Algunas de las condenas de la guerra más disidentes no salieron de los manifestantes universitarios, sino de hombres jóvenes que estaban en el ejército y habían terminado su servicio. Rusty Sachs, que una vez fue animoso piloto de helicópteros de la Marina, estaba ahora obsesionado por lo que había vivido. En 1970, describió el tratamiento dado a los prisioneros del Vietcong. En nuestro escuadrón había un par de sujetos a los que acostumbraban vendarles los ojos con alambre de seguridad, apretándolo mucho de modo que ese alambre de cobre hería los ojos y la nariz. Les ataban las manos también con alambre y solían competir para ver qué tan lejos podían arrojar los cuerpos atados fuera del aeroplano. Arrojaban un cuerpo tan lejos como fuera posible y después veían si podían aumentar esa distancia.
Tenías 24 años y volvías de una guerra con sangre en las manos y no te sentías bien por eso. Era algo tan intenso que creo que durante 3 o 4 años me imposibilitó para reír. Nada demostró tanto el rechazo de un patriotismo incondicional como los veteranos que en 1971 fueron a Washington para devolver sus medallas de Vietnam. Una cerca les impidió el acceso a la capital. Había una clara línea de demarcación y nosotros decíamos, estamos de este lado de la línea. Estas son pruebas de honor que ustedes nos concedieron y que ahora rechazamos. Rusty Sachs, como capitán del Cuerpo de Marina, para el capitán Roger D. Howell, del Cuerpo de Marina de Estados Unidos. La distinguida cruz de vuelo para el mayor Robert Kramer, del Cuerpo de Marina de Estados Unidos, que también murió. La cruz de plata. Era realmente doloroso porque estábamos rechazando cosas que tuvieron gran importancia para nosotros. La desesperación de los jóvenes se extendió a muchos de sus padres. Habíamos crecido sin cuestionar nunca a la autoridad. El gobierno tenía razón, el policía tenía razón, el cura tenía razón y mamá y papá tenían razón. El colegio tenía razón. Todo aquel que tuviera autoridad sabía qué era lo mejor y cómo deberíamos pensar. Nos decían cómo pensar. Nunca le dije a papá que estaba loco. Debería dejar que mis gobernantes supieran que pienso que están locos, están chiflados, es una locura lo que hacemos. Pocos años después, Estados Unidos salió de Vietnam en respuesta a la oposición que había empezado en los jóvenes y que luego se había extendido. Con el fin de la guerra, terminó la protesta obligatoria. Para quienes querían combatirlos, había nuevas causas. Algunos estaban enredados en un tipo diferente de lucha por la identidad negra y el poder. Las ideas hippies siguieron con el movimiento ecológico. Otros luchaban por los derechos de la mujer y la liberación homosexual. Y como una generación se mezcla con otra y los rebeldes de los 70s fueron padres en los 60s, algunos dejaron completamente de sentirse en desacuerdo. No obstante, se había producido un cambio importante. Las ideas de los jóvenes habían triunfado. Habían penetrado y transformado casi a toda la sociedad. En música, diseño y moda, los jóvenes dictaban el estilo. En Gran Bretaña, se debilitaron las leyes relacionadas con divorcio, aborto, homosexualidad y obscenidad. En Estados Unidos y Europa Occidental, muchas de las normas y convencionalismos que aún inhibían a la gente en los 50 dieron paso a una nueva libertad y apertura. Bueno, mucho se debió a los ídolos populares. John Lennon empezó a vivir abiertamente con Yoko Ono. Y luego, como dijeron los periódicos, tuvieron hijos y los llamaron hijos del amor. Y por eso les decíamos gente importante. Si la gente importante puede hacerlo, ¿por qué nuestras mamás piensan que está mal quedar embarazada? Se fueron los días en que se veía a los jóvenes, pero no se les oía. Una nueva generación de adolescentes desarrollada con música popular, marihuana y protestas será la primera que en la historia de Gran Bretaña tendrá que ver con la sede del poder. Ahora la gente joven puede beber, jugar y casarse antes de los 21. A los 18 ya puede votar. Si bien los jóvenes no habían logrado sacudir la política de manera tan drástica como hubieran deseado algunos radicales, ahora se les daba reconocimiento. Gran Bretaña disminuyó la edad para votar en 1969. Y pocos años después, Francia e Italia siguieron el ejemplo obteniendo millones de nuevos electores. ¿Qué se siente votar a los 18? Supongo que será emocionante, es la primera vez. Cuando en 1971 en Estados Unidos se dio el derecho de votar a los 18 años, un comité del Senado comentó:
Nuestra sociedad tiene mucho que ganar poniendo la fuerza de su idealismo, interés y energía en el mecanismo constructivo del gobierno electo. En el difícil clima económico de los 70, idealismo y energía habían disminuido por preocupaciones presentes en los 60. Si bien Gran Bretaña tenía 5% más de graduados que nunca, para ellos había un 10% menos de puestos disponibles. Graduados y desertores del colegio tenían menos seguridad. Se preocupaban más por el empleo y el futuro. Se hallaban, sin embargo, en un mundo que se había transformado. Los cambios de los 60 seguían vigentes. Siempre toma tiempo. La revolución cultural llegó con el apogeo de los nacimientos. 1968 tuvo grandes consecuencias para Francia. Desapareció la presunción de que el soberano sabe lo que hace. No creo que nadie confíe ya en dejar que el rey decida solo sin cuestionarlo. No estaríamos satisfechos con el mundo de los 50, cuando siempre parecía haber alguien que tenía más autoridad, que a menudo tenía más edad, que siempre le decía a uno cuál era su lugar. No creo que la gente estaría de acuerdo en vivir así. En los 60 hubo un cambio que ya no desaparecerá.